Hace algunos meses ustedes tuvieron la oportunidad de visitar Culiacán para ver eso que platicaba sin los alternos de cómo se podría manejar una infraestructura para este evento. Ahora regresan y se da esta firma. ¿Ya es oficial que Sinaloa tenga esta universidad? Sí, sí, o sea, la universidad siempre se ha tenido que hacer aquí en Sinaloa. Y algunas situaciones que se han visto pues se han estado resolviendo, como en todas las cosas que pasan. La intención de nosotros, en base a la experiencia que tenemos, pues venir a apoyarlos ahí en la cuestión de organización, pero es un hecho que la universidad va a ser aquí en Sinaloa y más con el apoyo del señor gobernador. ¿Cuáles son las cosas que todavía faltarían por resolverse si de alguna forma usted así lo ha visto? Bueno, cosas específicas de cada uno de los deportes, en el caso de pesas, ¿no? Pues ver todo el material que se utiliza de algunos deportes. Hoy vinieron los comisionados técnicos, los 18, revisan las instalaciones, hacen las sugerencias y en base a eso el coordinador del evento pues debe empezar a trabajar. Y algo importante, que el gobierno del estado también haga su aportación, así como el municipal. No, es excelente. Como lo comenté yo en el discurso, sin el apoyo de un gobernador difícilmente estas cosas suceden. O sea, esto tiene que ser, hay que sumar el Consejo Nacional del Deporte, los municipios, la universidad y el estado, y el proyecto lo sacamos adelante. Si uno de las personas no se involucra, pues carecemos en cuestión de planificación. Esto tiene que hacer así. Entonces, ¿está complacido con lo que hasta ahorita se ha presentado? Sí, 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 claro que sí. Y algunos detallitos que vamos a ir viendo conforme vaya avanzando, y eso pues ya lo veremos con el coordinador, pero en términos generales, y más con el apoyo que acaba del gobernador, es un respaldo más que suficiente para el rector, ¿no? En cuestión del apoyo por parte del gobierno. Muchas gracias.